Hola amigos, ¿qué tal? Pues ya nos encontramos en Santa María del Oro y pues sí, estoy emocionado porque en los lugares que he ido, como bueno, como saben los que vieron el video desde el principio, o bueno, el video inicial de esta serie, sabrán que pues estoy celebrando el 15 de septiembre, ¡Viva México! Y también estoy celebrando los 3 años del canal. Y pues bueno, en todos los lugares a los que he estado visitando, pues ya poquito más, poquito menos, pero todo el mundo ya se está preparando para la noche de hoy, la noche del grito. Eso es bueno. Y pues bueno, aquí ya Santa María no es la excepción. Y pues ya tiene aquí su kiosco preparándose. Tiene por acá también la, bueno, mejor acompañada con la visita. Vamos a visitar Santa María del Oro, Nayarit. Pues una solución elegante para un problema de muchas letras, y es que Santa María del Oro son demasiadas letras para ponerlos aquí en estos letreros que suelen ponerlos en, pues, en todos los sitios turísticos. Y pues la solución fue abreviarlo, Samao. Entonces estamos en Samao, Santa María del Oro. Y bueno, ya pueden ver todo el ambiente patrio que hay aquí en Santa María. Pues ya falta cada vez menos horas para el grito. Hay que recordar que por lo general el grito lo suelen dar un poco antes del grito federal. Algunas ocasiones lo llegan a dar después, pero por lo general es antes que el federal. Podemos ver aquí el kiosco, ya lo tienen adornado, preparado. Podemos ver aquí Allende. Y pues con la bandera, con los colores tricolores también. Es un kiosco de base de concreto. Tiene adornos, detalles aquí de Santa María, el lago. Y también podemos ver que pues, es un kiosco de doble escalera. Vamos a subir al kiosco. Entonces es base de concreto. Tiene herrería, que es blanca con verde, y vivos en color dorado, como ese. Y pues aquí ya está todo lo que dar, a todo dar lo de los colores patrios para la celebración. Tiene eco el kiosco. Podemos ver al fondo el Palacio Municipal aquí de Santa María. También ya adornado. Ahorita vamos a ir para allá. Podemos apreciar lo que es la plaza. Pues todo muy bien cuidado, todo recortadito. Tenemos aquí un amigo que nos acompaña, un amigo perrito. Vemos, pues sí, todo está recortadito, todo está bien, bien ordenado. Aquí al fondo vemos que ya tienen preparado todo un templete. De hecho están instalando el sonido y las luces. Se va a poner en grande la fiesta. Podemos ver aquí alrededor pues árboles que los tienen bien recortaditos, que dan muy 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 buena sombra, y obviamente ahí en las bancas pues invita mucho a tomar la sombra. Aquí como el amigo perro que ya está aquí también tomando la sombra aquí en el kiosco. Vamos hacia la presidencia municipal. Ya están probando el sonido. Eso es todo, ya estamos aquí en el ambiente. Bueno, de este lado tiene la figura de Morelos. Y nuevamente el kiosco ya de por sí pues viene adornado con detalles aquí de la región. Dice, construyendo un mejor municipio. Y la iglesia está ahí al fondo. Ahorita vamos a ir a la iglesia. Lo más seguro es que esté cerrada. Pero bueno, pues ni hablar, así es esto. Aquí ahí está una fuente. Y acá de este lado, rumbo a la presidencia municipal, pues podemos ver que ya tienen preparado lo que es un templete con Hidalgo al fondo. Órale. Estar complicado hacer el video. Bueno, espero que me oigan. Mientras vamos a ver un busto. Aquí tenemos un busto. Es el busto de
erigido por el pueblo a el general Esteban Vaca Calderón. Santa María del Oro. Me imagino que es oriundo de aquí, de Santa María del Oro. Eso supongo. Bien, entonces aquí tienen el templete ya preparado. Como les mencionaba, Hidalgo al fondo. Y aquí tenemos el Palacio Municipal, aquí de Santa María. Ok. Pues sí, aquí ya están todos preparados. Les decía el busto del general Esteban Vaca Calderón. Y pues todos los adornos. Vamos a la iglesia a ver si tenemos suerte. Este es el templo de Santa María del Oro. Y pues bueno, no tuvimos suerte. Pues se encuentra cerrado. Pero vamos a ver el atrio. Es un atrio pequeño. Podemos ver aquí una imagen de la Virgen en cantera. Se desenfocó, a ver si puedo enfocarla. Tenemos la imagen de la Virgen en cantera. Y pues es un atrio pues pequeño, es solamente pues esta parte que pues ocupa también la Virgen. Y pues ya luego está la iglesia como tal. Es una fachada angosta, pues una sola campanario, está hecha de ladrillo, se puede ver en el costado que son ladrillos, miren, ojalá se pueda percibir bien, son ladrillos. Y pues bueno, esta es la iglesia y desafortunadamente pues la encontramos cerrada. Nos encontramos en Santa María del Oro, La Laguna. Y aquí pueden ver precisamente la laguna de Santa María del Oro. Es un lugar al que mucha gente viene de visita. Esta es la entrada principal, digámoslo así. Por aquí, por esas escaleras, uno puede descender a una especie de muelles. Sí, puede para nadar, para mojarse los pies, disfrutar aquí de la laguna. Aquí en la laguna se hacen diferentes actividades. Por ejemplo, hay quienes están pescando. Vamos a ver si los podemos enfocar. Bueno, no sé si ellos están pescando, pero pues hay gente que viene a pescar. En todo alrededor de la laguna hay hoteles, pues también restaurantes, spas. Es un lugar para venir a descansar. Por ejemplo, por ahí vi un bote. Déjenme ver si lo ubico. Ah, ya lo vi. Pues se hacen recorridos. Pero sí, todo alrededor de la laguna, pues van a ver que pues existen construcciones, existen edificios, pues porque son posadas, moteles, spas. Y pues la verdad, muy agradable aquí en Santa María. Ahí pueden ver que también pues hay una rampa para personas de capacidades diferentes. Y pues todo muy muy bien. Está como en una depresión porque hay que bajar
la carretera es todo de bajada. Todo. Y bueno, obviamente para regreso hay que subir. Bueno amigos, pues con esto llegamos al final de nuestra visita a Santa María del Oro. Y ahora no tengo ni la iglesia, ni el kiosco, ni el palacio municipal. Ahora pues me despido y cierro el video y pues las visitas del día de hoy desde aquí, desde la laguna de Santa María del Oro. Un lugar muy muy bonito, no dejen de venir, está la verdad muy 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 bien. Nos vemos. Se me olvidaba. Recuerden escribir sus comentarios, decirme pues qué les pareció, si les gustó, no les gustó. Y también recuerden, videos, fotos, todos los videos, cada domingo subo video. Los videos nos encuentran en Facebook y en YouTube, y las fotos las pueden encontrar en Instagram y en Facebook. También tengo Twitter y pueden seguirme, pues ahí voy anunciando más que nada pues cuando voy a presentar el siguiente video o las fotografías. Acuérdense, no son videos, también son 2 horas. Vámonos acá. A dar el grito, vámonos, vámonos. Hola, pues recién llegando exactamente en este momento, en este preciso momento, llegando, ya se nos hizo un poco tarde. Bueno, obviamente pasamos a desayunar, comer, cenar, que ya está siendo tradición. Y pues un viaje, la verdad, pues muy interesante. La laguna, la ex hacienda, los kioscos de 2 niveles, bueno, pues la verdad un viaje muy interesante, un poco cansado, pues ya Nayarit me queda más lejos, pero bien vale la pena. La subida al cerro, ahí no era tanto el cerro, pero bueno, o sea, muchas cosas. Entonces la verdad pues sí, muy padre. Y pues bueno, ya llegamos. Y pues ahora aquí a darle de comer a los perritos. Ahí andan ahorita haciendo ahora sí que... Llegando, pues ya lo que quieren es comer, y bueno, también hay que limpiarse. Entonces, pues bueno, vamos a apurarnos. Ahí nos vemos.